¿Qué significa dar el pésame? Cuando estamos en una situación como esta, que no es de un fin feliz ni festivo, la gente no sabe ni qué decir. He aquí algunas fórmulas para salir bien librados de este momento que a veces resulta muy, muy difícil para la gente que está invitada. Dar las condolencias. ¿Qué significa dar las condolencias? Es expresar nuestro sentimiento de pesar por la pérdida de ese ser querido, de ese amigo, a la familia de la persona que falleció. Entonces, algunas fórmulas como estas: nuestro más sentido pésame, mis más sentidas condolencias, o simplemente dejar que sean nuestros sentimientos quienes hablen. Recuerden, un pésame tiene que ser corto y preciso. Si no estamos presentes y nos enteramos de la muerte de una persona, no debemos dejar pasar más de 48 horas para expresar nuestras condolencias a la familia y los allegados. De manera escrita, siempre a mano, nunca en el computador ni a máquina, o si no, enviar un telegrama. En algunos países las invitaciones a los entierros las hacen la familia, los allegados o las entidades oficiales que hayan tenido que ver con el difunto. De esta manera todo el mundo se da por enterado. Algunas personas dejan escritos en su testamento o en su último deseo quiénes son las personas que ellos quieren que carguen el féretro. Generalmente son de 8 a 6 personas. Si no hay personas suficientes, se contratan. ¿Y quiénes son estas personas para la gente que las tiene que escoger? Las personas que significaron mucho en la vida de la persona que ha fallecido. Durante el velorio, el féretro puede estar abierto, pero nunca así durante el servicio religioso. En el servicio religioso, las primeras bancas se guardan para la familia y la gente más allegada al fallecido. Nunca hay que dar el pésame a la salida ni a la entrada de la iglesia, sin esperar el momento oportuno. Espero que esta cápsula les haya servido y les haya aclarado algunas cuestiones cuando tenemos que asistir a un funeral. Ha sido un placer acompañarlos. Soy Marcela Barragán en De Mujeres con Etiqueta.